Lea Jiménez, ministra de Hacienda. Asunción, este viernes, la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, aseguró que su cartera recomendará al presidente Horacio Cartes vetar la ley aprobada esta semana en el Congreso que permite la jubilación de los parlamentarios con solo 10 años de aporte y el 60% de su salario. Jiménez se reafirmó de nuevo en las críticas lanzadas este jueves a través de su cuenta de Twitter y reiteró que la decisión del Congreso envía una señal incorrecta a la ciudadanía. Además, recordó a los congresistas el poder que tienen a la hora de tomar decisiones y aludió a su privilegio frente a la situación económica de buena parte del país. El proyecto aprobado por ambas cámaras del Congreso se conoce popularmente como «jubilación VIP» por las favorables condiciones de retiro a los parlamentarios, ya sean en el Congreso o en el Parlasur, el Parlamento del Mercado Común del Sur, Mercosur, integrado en la actualidad por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La ministra sugirió a los parlamentarios que converjan al sistema que tiene el resto de los funcionarios públicos, ya que ellos son funcionarios electos. Comentarios Lea Jiménez, Ley de Jubilaciones, Ministerio de Hacienda 2018-06-22, Lina Benítez.